Deuda, y ahorita les voy a enseñar cómo van las marcas de tiempo en el Subaru 16 válvulas. Como se darán cuenta, la cuña esta está hacia arriba. Ahorita ya previamente lo puse en punto muerto superior, y aquí es donde queda el punto con el eslabón blanco de la cadena. Esta cadena viene con los eslabones negros y los blancos para diferenciarlo. Ya lo diferencié yo con mi marcador verde para no perderle la posición, el punto con el eslabón, y del eslabón hacia arriba son 20 eslabones. Ya está marcado también de verde, y ahorita les voy a enseñar cómo va la marca de allá. Déjenme salgo. Muy bien, ahora la segunda marca, si se dan cuenta, allá atrás está el otro eslabón con la otra marca verde. Ya después de que está bien puesto ese eslabón, ya nos concentramos en la segunda cadena. Esta tenía con el punto amarillo, yo lo agarré de referencia con el punto previamente puesto en verde, y conté 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, hasta que me da aquí el 11. Este viene con marcado con el eslabón blanco para diferenciarlo, y ya de aquí son 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Como se darán cuenta, aquí ya está marcado también, y aquí está en el punto. Y de aquí a acá son 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Debe de quedar la cadena 8, 8, 11. De aquí a aquí. De aquí aquí son 8, y de aquí acá otros 8, y ya de aquí hacia acá deben de dar 11. Así es como va puesta la cadena de tiempo para un Subaru 16 válvulas. Previamente puesta la cadena de abajo, la que es del cigüeñal, ya de ahí ya no deben tener ningún problema para arrancar su vehículo. Eso es todo, gracias.